Y nada, pues creo que ya estamos por aquí nuevamente. Déjenme mandarle saluditos por ahí rapidísimo. Un saludito para el barrio Ronald, que se acabó de uno de los primeros que se conectó por ahí. A Carva, YT, Po. Sao, qué pedo por ahí dice. Ginale, hola Leo, hola. Trébol, hola, soy Trébol. Oh, ¿qué onda ese? Segundo chico Edu, por aquí está el compañero chico Edu. Ya estamos por aquí. Vamos a esperar. Vamos a esperar que cargue el juego. Ya vamos por ahí comenzando rapidísimo. Daniel quisiera jugar. Saluditos. Pues nada, compañero, más despuesito tal vez por ahí. Cuando ya estés por ahí en la Play 4, pues por ahí le damos un buen día. Yomar Carrascos, un saludito por ahí. César, hola, buenas, hola, hola, compañero. Déjenme por aquí, está un compañero conmigo, un amigo con el que juego. Ya estamos por aquí, estamos en directo. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué Ya onda? ¿Qué tal? estamos por aquí. Vamos a ver qué hay. ¿Qué es lo nuevo que metió Rockstar? Por ahí está escuchando ese que no fue gran cosa, ¿eh? De hecho, creo que ropas no metió nada, ¿eh? Fue algo bien ligerito ¿Nada? lo que ¿Nada? pusieron. Sí, ese. Así es. Ya no echan Ya no ganas le como echan ganas antes. como antes. No, hombre, ya no. Puras fallas. Están viendo y no ven, ¿verdad? Así es, Dani Dani, un saludo, compañero Dani Dani. Vamos a conectarnos un ratito por ahí al online. Vamos a checar qué es lo nuevo que han metido el día de hoy. Un poquito ocupado por la tardecita y pues no me fue posible de grabarlo hasta apenas ahora. Pero pues nada, solo vamos a checar qué hay de nuevo. Vamos a comprar algunas dos, tres cositas. Por ahí miré que metieron un carrito chido ese. ¿Qué es este? A ver si es cierto, a ver si es Que el cierto. Toyota Eso espero, eso Supra, el espero. Toyota Supra, se ve chido, ¿eh? Se ve chido por ahí. Me compraré Bayer. Rubiox, pásenla bien, bien, bien. Soy nuevo, un saludo, JFade, está por ahí. Yo soy Animación Roja, saludito Leo, un saludo compañero. Hola, jugamos al fin GTA, chico Edu. Dale, dale, chico Edu, que si te conectas por ahí, te invito. Vamos a hacer una sala privada. Ya me está cargando ese, ya lleva el 90%. Para que pues nadie nos Okay, interrumpa okay. ahorita revisando el nuevo contenido que Simón. sacaron. Estamos en PlayStation 4, JFade. Arrow Flecha, hola. Rubiox PS4, oh, qué bien, qué bien. Fercho Cabrera, ¿cuándo PS3 Leo? Pues yo creo que ahora sí les prometo que tal vez este fin de semana, pues ya estoy por aquí, ya caí y vamos a invitar primero. Yo te voy invitando así. Simón, Ya despedimos. A ver qué saca lo nuevo. vamos a ver. Ahí está. Ahí estás. Oh, ¿sabes qué hice? No, no la hice privada, entré directo, ¿eh? Uy, hay un montón. ¿Por qué no vas armando una esa y tú me invitas mejor? No me fijé ese. Cuando Bueno. estaba cargando ese, no, por estar aquí leyendo los comentarios. No, estoy en una. ¿Qué dice? Recibiste la pintura de diseño por la reina y el país. Y la santa nave multicolor, camuflaje rosa verde. Empezaron a dar algunas cositas por ahí. Pero si Ah, la hago pero yo yo si lo ese, hago no yo voy a ese, poder no voy a invitar a poder nadie, invitar a ¿eh? nadie, ¿eh? ¿Por qué ese? O más que envíe a mí mensaje o algo así. Porque Por mira, cierto, la sesión por oh, invitación me ya. invitó un amigo Entonces dame Cejada chance. en sesión en Tienes solitario. razón ese. Déjame, me salgo rápido y ya la vuelvo a armar esa, rápido. Chico Edu, invítame Leo. Oh, mira, por aquí anda chico Edu. Ahorita te invitamos, aguanta tantitito. El fin de semana por ahí, pues tal vez por ahí le demos el fin de semana.
en Play 3. Muchos compañeros me han estado pidiendo que les haga por ahí una lobby, y pues yo creo que ya han pasado muchos días que no hemos hecho nada. Tal vez este fin de semanita por ahí les haga una lobby en Play 3. Ya voy haciéndoles. Ya está. Ahorita que bajes, ahorita ahí te mando invitación. Chico Edu, estás conectado, ya te voy invitando por ahí también. El quien quiera unirse, si está en la Play 4, pues igual por ahí lo invitamos. Pues sí, ese quería ver esta tardecita después que llegué del jale, quería hacer el directo, pero anduve un poquito ocupado, ya no me dio tiempo hasta apenas. ¿Tú no estabas conectado hace un rato, parece? Yo no, yo no. Acabaste de llegar, ese. Estoy con otra Estoy con cuenta. otra cuenta, ¿eh? Ya, Simón. Ya está, ya te voy invitando por ahí. Ahí está, por ahí chécate. Ya te invité. Todavía no he terminado mis 38 tiros que debo de dar ese con el revólver. Oh, no sabes de eso, gracias. Nah, está fácil ese. Sí, ese. De que ya tiene rato que no le he dado al GTA. Bueno, pues. Pensé que me habían mañado. ¿Qué pasó? No me acordé de esas cosas. Qué suerte tengo ese que cada vez que hago algún directo o trato de grabar un video para GTA, ese siempre, casi por lo regular, me agarra de noches. Esa mal, esa mal, esa. Pues sí. Debes mejorar tus horarios. Sí, la neta sí es. Aguanta aquí. Algo así, un pequeño problema. Yo creo que nos vamos a meter por aquí a alguna casa de separar. Para checar desde. Ah, pero pues estamos solos aquí. Déjame, voy sacando el celular para ir mirando qué hay. ¿Quién te va a ¿Quién te va a matar? matar? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Vamos a ver. ¿Ya entraste ese? Dame unos segundos que hay un pequeño problema. Ya, oh, ya. Pues ya que veo que son los club nocturnos lo que nos interesa, que es algo de lo nuevo que han puesto. Hoy oh, están en la ciudad, ¿eh? Yo creo que el más chido. Wow, qué live ese. ¿Qué pasó? Ni más que en el cielo. Sí, ese. No, yo pensé que estaban un poquito más alejados del mapa. Un poquito retirados. No están solo en las ciudades. ¿Cierto? Está bien, está bien. Es que son club nocturnos para clase ejecutiva. Sí, ese. Business class. Ando pensando cuál será el más. La mejor ubicación. Matadito. 1006, sí, no, el más carito. Vamos a ver. Ando checando precios. 1007. Pues 1007. El de más abajo que está cerca al mar. Pues ese yo creo que no. ¿Te acuerdas dónde estaba el... Oh, no, este está muy arriba. O no, por dónde está el club motero ese. ¿Cuál es más ¿Cuál caro? es más caro? Supuestamente por ahí está cerca. ¿Sí? Que está cerca por el custom. ¿Ves que hay un custom por ahí? Ajá, por Un puente, un ¿no? Hay un puente, ¿no? Hay puente un por ahí, puente un por ahí, túnel. no, un túnel. Ándale. A ver, está 1007. No, pues vamos a comprar este. ¿Qué onda? ¿Ya estás entrando? Aguanta. Aguanta. Ah, ok. Este pequeño Ese pequeño problema problema está se está agrandando. agrandando. Ok.
Es demasiado Déjame, voy grande. a invitar a Chico Edu, que se me olvidó, ¿eh? Lo siento, compañero Chico Edu, ya te voy invitando por ahí. Ya desbloqueé por ahí una camisa, me salió. Ya estás invitado. Para tu no turno. Oh, estáis recibiendo una nueva llamada. Tony Prince. Prince. Ropas desbloqueadas, ese de los Santos. Camiseta de Tony Fun. Un inversionista. Pensarlo como más quieras en el mundo. Ah, pues ya me dio la bienvenida ahí. El nuevo Tony. Nuevas misiones por ahí de madrazo. Bueno, vamos a ver. El amigo Tommy. El amigo Tony. Vamos a. Estábamos en club nocturno. Vamos a seguir checando esto. Vamos a comprarlo. Este es lo de novedad, ¿eh? Lo de ahorita. ¿Qué es esto? El estilo. Oh, el estilo va subiendo de categoría, ¿eh? O sea que nosotros ¿Qué tal, nice? vamos a hacer los chidos de los dueños de ese club nocturno. Ese. Demasiado todos. ¿Qué es esto? Recuerda, se instalará la opción de iluminación que elijas a medida que vayas completando la puesta en marcha. Oh, hay que ir desbloqueando. Oh, pues yo creo que este se ve más chido. Sería como la misión de ejecutivo, Algo ¿no? así es, ¿eh? Sí. Que según cuántos robos hagas vas consiguiendo tu asignación de dinero Sí. en el piso. No, pues mi club nocturno se va a llamar Paradise. Ya lo atrapé. Ahí Paradise. está, luego, luego. Almacenes, neta. Añade hasta 4 pisos extras de almacenamiento a tu centro logístico. Añade hasta 3 pisos extras a tu garaje. Oh, vamos a tener garajes. Cada uno podrá almacenar hasta 10 vehículos. Wow. Vamos a Esto poner me huele a nuevo el glitch. más carita. Sí, ¿verdad? Eso huele a nuevo glitch. Esto huele a glitch. Bailarines, mira. Esto huele a glitch. Vamos a contratar bailarines. Ese. Chicas, dos chicas, Bailarinas. dos chicos. Pues aquí te da opciones, ¿eh? El estilo 1, el estilo 2. El estilo Uy, uy. 3, Va a ser como. chico y chica. Bueno, pues yo creo que el mío va a ser solamente de para chicas. Listo. Exclusivo. Ah, chicas. A la próxima A será la próxima chicos. será Ay, chicos y chicas. güey. Ay, güey. Sí. Máquina de humo, pues sí, ¿no? Para que ahí le metan ambiente ahí chido ahí. 5 milloncitos ese ahí nada más. 5 milloncitos ese. Pues vamos a comprarlo. Yo Yo creo que no que voy a poder no voy a jugar. poder jugar. Oh, neta ese. La cuenta que me hice de Sí. Plus Ya ya venció venció sus ya 14 pasó a días. buen a buen vida, a mejor vida ese. Chales. Dame unos cinco unos cinco, en lo que tú compras unas Oh, cositas, Simón. yo Sí, sí, ya sí. me quedo la otra. Simón, ese, Ya dale. vuelvo, ya vuelvo. Va. Felicidades por la compra de tu nuevo club nocturno. Ok, pues vamos a ver que nos fijen el destino y ya vamos por ahí. Oh, pero antes de eso vamos a checar a ver qué hay. Vehículos nuevos. Yo por ahí miré un vehículo que estaba chido. No sé en dónde sea. A ver qué dicen por aquí los comentarios.
Rubiox, Leo, ¿estás haciendo directo en Twitch? No, estamos por YouTube solamente, amigo. No sabía nada de GTA V, lo tenía olvidado, pues prácticamente yo también lo he olvidado un poco. He olvidado un poco el juego por estar metidos ahí en Fortnite. Pero nada, no me olvido, no me olvido, ya estoy por aquí. A ver, ahí. After Hours. Solamente han metido dos vehículos nuevos. Este es el que más, como que el que más me llama la atención. Vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo blanco, a ver qué tal. Y pues de una vez que lo pongan en el garaje. Aquí, vamos al 2. Entrada de carga al garaje. Aquí vamos a. Y el otro vehículo, pues vamos a comprar este, a ver qué tal. Oh, ya llegó por ahí este, si no me equivoco, este chico Edo. Vamos a comprar estos dos vehículos por ahora. ¿Y qué otra cosa han puesto? A ver, déjenme saludar aquí al compañero. Hola, compañero chico Edo. Hola, compañero. Buscar aquí el saludo, el saludo al compañero. Al fin de semana, por ahí me dicen para lo de la lobby. Saludos, Leo Orlando Noris, un saludo para ti. Uy, ya me fui hasta abajo. Me comí muchos mensajes. Leo te hablan, por ahí decían, cuando yo hago directo de GTA 5, Play 3, de Sniper, hola, me ayudan a llegar a los 120 subs, haré directo GTA 5, online, Sebastián Coronel, él no juega más PS3, bueno, de que lo juegue, así que me ponga a jugarlo, pues no, ¿verdad? Pero solo casi más, solamente entro a para lo de las lobbies. Oh, metieron nuevas acciones, ¿eh? No las había visto. No las había visto en realidad, ¿eh? Ah, esto está chido, esto está chido. Ahí lo vamos a dejar. Ah, ok, ya te invito por ahí, chico Edu. Aguántame tantito. Vamos a invitar aquí a al compañero chico Edu. ¿Dónde estás, compañero? Ahí estás. Ya te invité. Invítame al grupo. Pues nada, déjame, voy a seguir mirando por aquí. Lo nuevo. ¿Qué otras cositas han metido? Bueno, mientras estaba yo por aquí, Leo contesta el Instagram. Ya checo por ahí, compañero, neta. Ya checo por Hola ahí. Leo. Hola Leo. ¿Qué Aquí onda? estoy. Aquí estoy. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya checo por ahí. Déjame ¿no le puedes bajar un poquitito a tu micrófono? Hola Que te oyes un poco fuerte. Aquí estoy. Ya le bajo un poquito por aquí el volumen. Que si te oyes un poquito fuerte. ¿Qué dice? Acéptame el azul libro. A ver, vamos a añadir a un suscriptor nuevo, me imagino. Vamos a ver dónde Leo, está. ¿ahí se escucha más bajo? A ver, habla, habla. Hola. Hola. Hola, hola. Sí, ahí creo que te oyes bien. Ya. Ya. Ya está. Puta. Sí, cada vez que jugamos te oyes muy fuerte, ¿eh? Está bien, está bien. Pero sí, a veces sí. Ya. ¿Ves que luego estamos escuchando
Hasta la Rosa de Guadalupe y eso. Ya chupó, me das dinero, me dan dinero. Levas Lobby Play 3 y ya vamos por ahí ya mismo. Leonel, ¿y cuánto te costó tu Play 4? Pues ya tiene 200 pavos. Más o menos, más o menos alrededor de 299. No soy nuevo. XD Manoflones. Oh, qué bien, compañero. Pues bien, bien. Mucho mejor si no eres nuevo. Pues dale, compañero, si quieres ya te invito ahí rapidísimo. Oye, Leo, ¿tienes micro? Sí, sí tengo micro. Déjame, ahorita si me manda un mensaje aquí el compañero, pues lo invitamos. ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? A ver, este es After Hours. Un carro, dos vehículos. ¿Ya chequeaste lo nuevo que han metido este chico, Edu? Sí, pero no tengo plata, soy un pobre. Wow. Ya te dije que hagas misiones, haz misiones, trata de juntar una feriecita por ahí y yo te trato de ayudar, ya sabes. Sí. Pues yo no sé estos vehículos para qué nos pueden servir, pero pues ya compraré uno. Compraré uno. En un momento tenemos que preguntar si está armado. Pues no sé para qué sirva, pero pues ya lo compramos. Y este otro vehículo, pues vamos a comprarlo también. Yo creo que esto ha de servir para, pues para el nuevo negocio que vamos a abrir. Ya no chequé si habían más vehículos por aquí. Yo vengo solo a este vehículo. Invítame a la party y no al grupo. A ver, vamos a invitarlo aquí al compi. Vamos a invitarlo. Ya. Ya me abrió un poquito más esto. Ya está. Y vamos a invitar al amigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Vale, ya está invitado. Bueno, seguí yo revisando por aquí. Así es de que creo yo que no hay nada. No hay nada nuevo. No hay. Vamos a seguir checando qué otra cosa. O aquí en este lado. After Hours. Oh, este carro sí, este sí. Hay que comprarlo. Está uno, dos. Dos vehículos también, nada más. Solo han metido dos en cada Pues en cada. Por ejemplo, aquí en. Se me quedó la mano, pero. En San Andreas metieron uno. A la sección de GTA no tengo micro. Espérame tantito, espérame. Invita. ¿Dónde quiere que lo invite X-Man Flones? Oh, ya. Ok. Ahí está, invitado el compi para que se una aquí con nosotros. Aguántame, chico Edu, nada más déjame terminar de revisar qué es lo nuevo que hay. Y ya vamos por ahí, vamos a checar. Mientras manejo tu auto. El club nocturno. Sí, agárralo, llévalo. No, pues solo hay dos vehículos. Hay dos vehículos nuevos. Wow. En este vamos a andar tirando party por ahí, Wow, sí que se tunea chido. Está bacán. Lo estoy viendo al directo. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, su urbano. Está bacán el auto. Oh, aquí está tu búnker. Sí, ahí está al lado. Flechas. Oh, la mamá. Fiesta del autobús.
Ah, oh, pues yo creo que lo vamos a dejar en este grafiteado, me gustó. Ahí está. El autobús festival. ¿Y qué es este? La limusina mamut. Este no me llama mucho la atención, pero pues vamos a ver. Precio especial. Vamos a mandarlo para acá también. Y yo creo que ha sido todo, ¿eh? De aviones. ¿Aviones han metido algo de aviones? No, ¿verdad? No, parece que no. No, no se mira nada. No, por aquí tampoco no hay nada. Pues nada, ¿eh? Creo yo que es todo, si no mal me equivoco. Es todo. Es todo, ¿eh? A ver, el bailecito, viene el bailecito. Está chido, está chido. Aquí danzando y todo. A ver, vámonos. Vámonos, ya te pongo por ahí el punto para que vayamos. ¿A dónde vamos? Ahí está el punto. Vámonos, vamos por ahí. ¿Quiénes estamos en la sala? Pues ya, ya está el compi ya. Oye, pero lo hemos dejado, ¿eh? Por ahí puedes cruzar a la derecha, si no me equivoco. El compi anda por la tienda. Oh, ropas, ¿verdad? Bueno, por ahí vamos a checar las prendas. Pero creo que no metieron nada de ropas, ¿o sí? Ah, no sé, no lo he visto entero. Tatuajes. No sé. ¿Qué dicen por ahí? Lo siento, chicos, los dejé tantito por aquí en el chat. Salve, Damonel, no me invites, no tengo micro. Ok, ya. ¿Dónde estás? No sé de qué me perdí, pero ¿cuándo harás una lobby de Play 3? Este fin de semana, chicos. Este fin de semanita, por ahí. Vayan a mi canal, haré lobby, soy de Play 3. Por ahí alguien por ahí anda invitando. XD, ya lo tienes puesto. A ver, compañero Sebastián, no sé si te refieras a la Play 3 o la Play 4, ¿verdad? Pero si es que es en Play 4, por ahora todavía no se puede. Tan pronto ya haya chance y se pueda, créanme que yo estaré por ahí haciendo lobbies igualmente como en la Play 3. Y entonces ahí sí le vamos a meter duro con las lobbies en Play 4, ¿eh? Ahí sí que se va a poner sí. Durísimo. Hey, saludos a todos, pasando a saludar. Gina Bonita, un saludo por ahí. Hola, Luis Fernando, te extrañamos en Play 3. Ya voy por ahí, chicos, Vale, pero tengo que contactar a un amigo para que te dé dinero. Por mientras, lleva amigo, suscríbete, mañana hará directo, bro, y les dará dinero. Pues no sé, no les prometo nada, pero trataré de hacerles una lobby ya por ahí este fin de semanita. No les menciono qué día, pero voy a tratar, ¿ok? Pues ya estamos llegando. Llegamos. Por aquí al club. Yo no sé dónde es la entrada. Creo yo que esto es Oh, ahí hay un círculo morado. ¿Que esto es mi propiedad? Me pregunto. Pásale, chico Edu. Yo creo. ¿Puedes entrar? No, todavía no. Diego me dice, Leo, cómprate el ¿qué? El guate. Cállense, Leo, ¿puedes? Hola, Agustín.
Yo tengo casa la play. Ahora me está dando la bienvenida, ¿eh? Déjeme checar tantito. Damas y caballeros. Lo había visto. Estoy aquí con el amigo. No pudieron entrar. Oh, es que porque me están dando como la bienvenida. Oh, están chidos sus tenis. Están chidos sus tenis de este vato. Okay. Tony. Preguntan por ti. Ahí está el buen Tony. Me habría cambiado mi skin. Yo estoy afuera con el amigo. Que sí, ahorita que tan pronto y pueda, ya los invito para que entren. Me están dando la bienvenida ahí. Pozo masivo. Puedo, no pienso que me lo veo. Gente joven, no se olvide. Taking selfies with some fuckwits. I abandoned the 1980s. I was the 1990s. And I'm back. Get me a DJ. Donnelly. ¿Qué onda, semillas? Lo intenté y no se pudo. Así que, pues, nos vemos. Un saludo a todos. O sea, oh, chido, chido, Miguel. Ahorita por ahí nos vemos así. Chido, sí. Gracias. Ah, gracias. Yo soy celestial, soy divina. ¿Miguel no pudo? No. Ansiedad, demasiado. Oye, tardaron ahí con esta intro. ¿Qué onda con este vato? Ya está. Ya casi acaba. Me andan mostrando ahí los lugares. Agustín da Silva, que dice que tienen la Play 4 y la Play 3. Qué bien, compañero. ¿Quién quiere uno contra uno? Anuel, un saludo, compañero Anuel. Hola, Leonel y Miguel Esquivel, perdón. Asleo, ¿tienes Black Ops 2? Sí, sí lo tenemos por ahí también. Hola, Leo. Minitato Motero. Aba, detención, etcétera. Adiós, Miguel. Ya se va, Miguel. Hola, banda. Un directo más de Onely. Así es, compañero. Erwin Salazar. Leonely, güey. Leme. ¿Qué onda ese Miguel? Primera vez que me dicen así. Lo siento. Ya se largó esta bienvenida que me han dado. Esta indumentaria no me gusta porque el trajecito a veces se le quita el casco y como que no se ve chido. Se ve chistoso. La selfie, vamos a tomar la selfie. Daniel, his manager, owes me a favor. I've got a few other DJ ideas as well. One love. We've got to get to work. I'll stay here and oversee the improvement. You get us a staff and a sound system.
¿Qué dicen? ¿Cuándo juegas Battlefield 2? Pues no sé, nos ponemos de acuerdo por ahí, jugamos, echamos por ahí. Eso es todo, y en las computadoras no sé qué ya me alcancé, ya no alcancé a leer. Leo, ¿qué onda ya de...? Ok, pues ya estamos aquí, hay dos nuevos contactos que vamos a tener ya. Accede a la computadora de la oficina para ponerte en marcha el club nocturno. Pero antes de eso, ¿cómo le haré para invitarlos? ¿Qué? ¿Salgo y vuelvo a entrar o qué? Están allá. A ver, voy a ir a la puerta. A ver, toca la puerta, a ver si puedes entrar. O toca el timbre, no sé. Estoy afuera y no me deja hacer nada. A ver por la otra. Oh, ya sé, espérame, déjame ver si puedo invitarlos. No hay jugadores disponibles, me dice. Quiero invitar al club nocturno. A ver, vamos a ver. Oh, ya sé, me voy a hacer este VIP y así ya como que los contrato, ¿no? Ya. Servicios del Avenger. A ver, ya está, vamos, ya somos. Ahora vamos aquí a... Vamos a invitar, no hay jugadores, ok. Vamos a contratar socios. Ahí está, ¿te llegó? No. Ahí está, ya te mandé. ¿Ahora? Ya el compi ya. Ya se unió. Se fue. ¿Y tú? A ver, envíamela de nuevo. Ok. Me dice, no me da la opción porque ya te la envié anteriormente. A ver, chécate. Está en la parte de derecha del celular. Así como lo abre uno. En la parte derecha donde está un triangulito como rojo. Ahí. Sí. Ah, sí, me sale. ¿Ya? Ok, ahora... Sí. Ahora ya te invito. Ahora acepta y ya vas, ya entrarás aquí. Ahí. Ok, bueno, pues vamos a conocer por aquí las instalaciones. Oh, por allá te mandaron. Invita, ok. Pero a ver, el compi lo he invitado y después rechazó. Tiene que aceptar el compi. Ok, ahora sí ya se unió, ahora sí ya te puedo invitar. Ahí está, ya lo invitamos. Esta es la salida, ¿verdad? Sí. O sea, ¿por aquí llegaste? Sí. Yo pensé que iba a estar más chido el lugar, ¿eh? Tal vez tenemos que acondicionarlo. Sí. Que sí se ve medio... Creo que están trabajando para usted. Medio tristón. Sí. Yo pensé que se hacía el tiro. Oh, pues yo creo que hay que... Me dijeron que cheque la computadora. A ver, vamos a ver. ¿Qué vaya así? ¿Dónde está la compu? La compu está por aquí. VIP, ¿eh? Oh, ahora me están dando la bienvenida nuevamente. Esta es tu oficina, Tony ya comenzó a remodelar esta zona y comparte este espacio contigo. Ok. Ok, mi querido Tony. ¿Será Tony Montana? Paradise es el nombre que escogí para mi club nocturno. Ok. Ahora sí vamos a
Vamos a entrar a la compu. A la compu. Vamos a loguearnos, hay que poner la contraseña. Tony Price debe autorizar el acceso. Procede a completar la preparación del club nocturno. Preparatoria personal, preparatoria equipo. Pues a ver, vamos a darle en equipo. Yo estoy viendo la clave de aquí. Por ahí me andas mirando la contraseña. Sí. ¿Qué dice Erwin Salazar? Hay que hacer un par de misiones primero, Leo. ¿Neta? ¿Cómo estás, Leo? ¿Damián? Sí. Ah, mira, este camarada ya tiene el carrito bien tuneadito, chido y todo, ¿eh? Está chido tu carro, compi. Este carrito es el chido. Oye, y espérate, ¿y dónde está el garaje? A ver, espérame, déjame ir a ver mi vehículo. Para ir en el nuevo vehículo, ¿no? Nivel 1. Sí. Vamos al 1. Y eso que ya lo... ¿Que ya lo qué? ¿Cómo está, Leo? Hay que hacer. Salúdame, Leo. Damián, un saludo para ti, compi. Y eso que ya no hacías directos. Pues estaba yo por ahí. Me di un tiempecito. Oh, aquí están los vehículos grandes que he comprado. Oh, este lugar sí que se ve chido, ¿eh? Aquí sí me gustó. Sí, me gustó. Oh, estos son con los que vamos a mover mercancía y todo. En ese vamos a andar moviéndonos. Pero, ok. Ok. Este lugar no... Yo creo que estoy en el número 2. ¿Cómo le haré para moverme al número 2? Este es el 1. Necesito ir al 2. Ahí está. Ya me estoy moviendo al 2. ¿Tú no pudiste entrar conmigo? Bueno, ya voy. Como quiera. Yo no. Ya voy por ahí, ¿eh? Aquí solo hay 3 vehículos. Por cierto, este me gustó bastante, bastante el lugar este. Toma, ya te invito. Sigue grande. O no te puedo invitar, no sé por qué, pero ya voy por ahí. Yo te estoy viendo al directo. Tal vez te va a bajar del vehículo, porque estoy sacando uno aquí. Pero mire, ya estoy aquí. Sí. Ah, estoy por allá. Qué chido el carro, ¿eh? Me gustó. Sí. Recoge el equipo de música. Pues vamos para allá. Pues no quería yo hacer tanto como este tipo de misiones, pero vamos a hacer tal vez esta misión. Y otro día hago un directito por ahí. Haciendo algunas cositas nuevas. Porque si no nos vamos a tardar un montón. Wow. ¿Qué? Por ahí no. Ok, iba yo equivocado, neta. Ya tiene rato que no había jugado GTA, ¿eh? Un montón de tiempo. Hacemos esta misión y ya ahí lo vamos dejando por ahí. Quería yo checar si habían ropas nuevas, tatuajes, máscaras o cortes de cabello, algo así, pero creo yo que
han metido algo muy, pero muy mínimo, ¿eh?, en este DLC. No ha sido la gran cosa como en otros DLCs anteriores que han sacado. Este es el único vehículo que me ha gustado muchísimo. La verdad, este carro está chido. Es un Toyota Supra, si no me equivoco. Ya tuneado bien, se ha de ver muy, pero muy lindo este vehículo. Ya vamos por ahí, vamos por ahí. Solo vamos a hacer una misión y ya. ¿Cómo que nunca? ¿Qué? Hola, Leo. ¿Cuándo Play 3? Este fin de semana, chicos, creo yo que ya los he dejado por un largo tiempo, pero ya estaremos por ahí de regreso, ¿eh? Aquí vamos a cortar, yo creo. Volviendo a las pistas. Sí. ¿Qué, por dónde, por dónde? Una media camioneta. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está el coche? El coche. Oh, aquí está. Oh, mira, mira, mira aquí. No, pues venga, venga, vamos a entrarle aquí al bailecito, al bailecito. Chico Edu, ¿ya te has puesto el bailecito nuevo? Mira. ¿Cuál es? Este. Aquí en ambiente. Espérame, espérame, déjame buscar aquí a mi pareja, aquí ya la encontré. Oh, güey. Aquí estamos echando un bailecito. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama el baile, pero pues ahí son nuevas, han puesto nuevos. Son como nuevas formas de saludo, yo quisiera llamarle así. Pero ¿saben qué, chicos? Sigue, sigue cambiando y vas a encontrarlos. O sea, mira, 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 aquí echando bailecito. Pero ¿saben qué, chicos? Que se acabó la fiesta, ¿eh? Se acabó la fiesta porque este vehículo es mío. Y me lo tendré que llevar. Así es de que me llevo el party. Vámonos, chicos. Mira, ¿qué tal? Vámonos. ¡Uy, pegó uno! Mira, 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 tremendo vehículo. Hasta el DJ se va aquí. El DJ se va. ¿Quién? Ahí el DJ, a ver si no lo tiramos por ahí. Bueno. Oh, se cayó. ¿Se cayó? Sí, sí, pero ahí va, ahí va, ahí va. Aquí llevamos el party, ¿eh? Mira, lo llevamos chido. La disco. Uy, a ver su cabeza, su cabeza. ¿No vamos a caer? Oh, sí, yo sabía que iba a pasar eso. Se cayeron los palates. Pues vamos a tener problemitas en los puentes para poder cruzar. Ya veremos la forma, pero de que lo llevamos, ¿eh? Este es para andar tirando paris en las calles. Oh, wow, wow. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí la llevamos. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Tienes que abrir este en el pad. En el pad. Oh, aquí vamos a tener problemitas. ¿Qué problema con esto? En el pad te vas a donde dice estilo. Y ahí en estilo te vas a donde dice estilo de baile. En estilo de baile, ¿eh? Es verdad, es en estilo de baile. Han metido algo nuevo.
Ahí era. Oh, sí, sí. Me... Ahí está. Le sacamos la vuelta por ahí, pero ahí vamos. Llevamos aquí con nosotros el party. Llevamos la fiesta. Llevamos la fiesta, llevamos la fiesta. Ahí va este. Ese carrito, ese es de los de la película de Rápido y Furioso. ¿Te recuerdas, chico? Sí. Ese carrito está lindísimo, me gusta un montón. Creo yo que es el vehículo más bonito que hasta ahorita me ha gustado de todos, ¿eh? Ese carro está muy lindo. No sé cómo sea de tunear, pero no voy a hacer un tuneo ahora mismo. Tal vez ya se los mostraré después que ya esté tuneado mi carro, a ver cómo queda. Aquí llevamos el party. El party va con nosotros. Wow. Ya mismo se acaba el directo, chicos. Saben que la verdad no, pues no fue gran cosa este nuevo DLC. No ha sido la gran cosa como muchos esperábamos. Al igual que el juego ha estado bajando bastante, Fortnite le ha estado dando con todo, con todo. Ah, ok, a ver, discúlpenme por aquí. Aquí el amigo le voy a contestar. Dice que cómo apretar. Ok, debes de apretar los dos joystick hacia adentro para que haga ese tipo de movimiento. Presiónalos a la vez. Y presiónalos dos veces. Dos veces seguidas. ¿Qué pasó, chico? ¿Vas a jugar Fortnite? Sí, ahorita, acabando de aquí. Acabando de aquí. Ya. También hay algo nuevo que salió en Fortnite. Al parecer van a dar algo, ¿eh? Van a dar algo, no sé qué es. No he checado todavía, pero va a haber algo. Porque el día de hoy están cumpliendo un año. Fortnite, lo actualizaste, ¿cierto? Sí, ya está actualizado, pero no he entrado. No he entrado, entonces ahorita en un ratito más. Te dan una mochila de la torta, pero tenés que hacer las misiones para ganártela. ¿O sí? Sí. Es una mochila así, que sale una torta y sale el número uno. Ahí, lo siento, voy chocando por ahí, pero es que no hay otra manera para poder llevar este vehículo. ¿Tirar el semáforo? Sí, tiro los semáforos. Por aquí es primera vez que estoy aquí. Tranquilo, voy primero yo. Vamos, llevamos aquí el carro. El party está con nosotros. Ahí está, misión superada, chicos. Yo creo que pues esto va a ser todo por el día de hoy. Pues no hay, bueno, voy a darme una checadita en las tiendas de ropa rapidísimo antes de terminar y a ver qué otra cosa han puesto de nuevo, Consulta el teléfono para obtener no sé qué. Mira el bailecito así con pin. Dale doble clic hacia adentro con los dos joysticks y comienza a bailar, mira. Así es, compi. Así pude bailarme. Empezaremos a instalar bocinas. Como se conozca, la identidad de fotos de Snapmatic. No te deja. Qué raro, Un poco de personal y ya. Cuando quieras ir a buscar, conéctate a la compu. Bueno, ahorita ya no voy a conectarme a la compu porque si no, pues no. ¿Qué dicen por aquí? Lo siento, chicos, los he dejado por aquí.
Es Play 4, Marcelo, nuevo DLC. Así es, Edwin, por ahí ya se pueden transferir cuentas a la Play 4. Que yo sepa, no, De Play 3 a Play 4 no se puede, Jorge. Leo, ¿para cuándo en Play 3? Este fin de semana, compis, ahora sí. Nunca, como que nunca, los de Play 3 nos olvidaron. Leo, Play 3 o Play 4, estamos Play 4. Yo te tengo de amigo en Play 3, Leo. Ángel, yo no sé cómo se baila, pregunta aquí el compi. Benja. Ok, pues mira. A ver, voy a poner, mira. Entras al menú en el pad. ¿Cuál tienes tú? Y te vas aquí en donde dice estilo. Después que ya estás en estilo, ahorita te digo, chico. Tengo la acción, 10? La acción que se llama disco. Y este de melate, pues este es otro. Melate. Me gustó el disco, el disco está chido. El salsero. El salsero, está bueno también. A ver, veamos mira, el disco. El pachanguero, a ver, vamos a ver el pachanguero, mira. Arriba las manos. Espérame. Súmele los dos joystick para que haga el efecto más largo. Sigue el hilo. Ahí está el compi, ya le agarró. No te ardas. Está bueno. Pero ¿saben qué? Aquí por lo menos hay que estar aquí en la luz porque estamos ahí como a oscuras, ¿no? Para que nos veamos mejor. Sí. Super rola. Ya nos pusimos aquí bien bailadores. No, pues yo me quedo con este definitivo, este me gustó. Se ve chido. Y ¿el disco? Sí, el disco, El disco se ve chido. Leo, cuando puedas, mira la luna en el juego. Se ve diferente ahora. Sale cuarto menguante y todo. Creo que eso no estaba. ¿Neta? Leo, te pueden dar copyright por la música. Es verdad, Es verdad, tienes razón. Vénganse por aquí, compañeros, vámonos para afuera. Vamos, Vamos a checar en las tiendas a ver si hay algo nuevo. Oye, ¿y el vehículo? ¿Dónde está? ¿Hasta allá se quedó? No. ¿No sé? Oh. Leo, si se saca un auto. ¿Qué pasó? ¿Vas a tener que sacar un auto? Sí, ya lo mandé a pedir. Ya viene por ahí en camino. Está chido, me voy a subir arriba y vamos a bailar. Está chido su carro del compi, mira. Vente, sígueme. Aquí ya está el vehículo. No, justo. Espérame que justo empieza a bailar. Aquí, compi, ya está el vehículo, mira. Qué mal estacionado lo dejó aquí el camarada este. Vamos a esperar al chico. Sube, chico. A ver, vamos a los custom a dar una tuneadita rapidísimo a este carrito. Rápido.
Dije que no lo quería hacer, pero pues vamos a hacerlo rápido. Que la verdad sí quiero ver cómo queda. Vamos ahí, ya estamos. Vamos a darle una tuneada rapidísimo, a ver qué tal. Leo, perdí la mochila de atracos. ¿Neta? ¿Cómo es que la perdiste? Ponerle, oh, blindaje, frenos, defensas. Uy, uy. Ah, como que me gustó más este. Híjole. Bueno, me quedo con este. Eso negro no me gustó. Carbono. No, con carbono no. Chasis por adentro. Pues a ver qué tal. Motor, ahí está, escape. Ah, estos escapes se ven chidos. Cubre faros. No, no. No. Como que no. Me gustó más así como se ven. Salpicaderas. Bueno, pues este sí va a ser necesario. Cofre. Uy. A ver, vamos a ver cómo se ve este. A ver, vamos a ponerle el color de la crew, a ver qué tal se ve. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jester. Gráfico de los noventas. ¿Me voy a unir a tu crew después? Sí, sí, sí. Jester, Fukaru, Fukaru. ¿Es la misma que la de la Play 3? Sí. Ya. Fukaru. Ah, no, pues este es el chido. La placa, tengo problemitas por ahí con la placa, no sé, me la han cancelado, no sé por qué. Vamos a ver el color secundario, cómo se ve. Neta, solo los espejitos. No. Lo puro espejo. Color de acabados. Yo tengo el Kuruma no brindado. Compi dice que no, que no le copie con los colores. A dejarlo en blanco, azul. Ese naranjita es el original de la película, ¿eh? Vamos a dejarlo con este, a ver qué. Emblema de la crew. Uy, uy, uy. No, yo creo que no le vamos a poner el de la crew por ahora. Gracias.
Está chido, alerón. Ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno, el alerón. Oh, no, pues definitivo este. Suspensión. Encontré un fallo en el carro. ¿Qué pasó, compi? Vamos a ponerlo chaparrito, a ver qué. Google Metal. Transmisión, no, pues esta. Turbo, pues sí, le metemos turbo. Ruedas, rines. Rines. A ver cómo se ve con los del Lowrider. Se puede ver a través del maletero, ¿o sí? A ver, vamos a ponerle estos rines por ahora y vamos a ponerle el colorcito a ver qué tal. Uy. Vamos a dejarlo en azulito por ahora. ¿Qué dice? Invitación de Grand Theft Auto, el buitre. Aguántame tantitito, compi. Estoy tuneando mi carro. Que le cambio el color. Yo creo, ya se me arregló, era un bug. qué bien, compi. Yo creo que lo vamos a dejar así en blanco por ahora. Y ahora en tu país. No sé si cambiarle los rines, el color. Vamos a ponerle este, a ver qué. Accesorios, diseño. Está bien, le ponemos diseño, mejoras. Sí, humo. Pues humo de la crew, a ver cómo se ve. Y ventanillas. Oscuras. Falta el... Yo creo que lo vamos a pintar el color de la crío. A ver qué tal. Y... color secundario. Le pondremos un mate. Pues yo creo que ya por ahora lo dejaremos así por ahora y ya despuesito vemos a ver qué. Vámonos, ya estamos fuera. ¿Tienes cuenta chetada? Sorry por molestar. Dame una cuenta chetada. Vamos aquí, estamos comparando las naves. ¿Cómo hacen eso? Así, mira. Te bajas y aquí presionas el... Espérate, no me vas el carro. Ahorita entras en vehículo y le das accesorio. No. Puertas del vehículo y le das todas. Mira. ¿Verdad? Mira, qué lindo se ve. Qué lindo se ve el vehículo, chicos. Bailemos, sí. A ver. Bailemos.
Vamos a... Bueno, vamos a cerrar las puertas por ahora. Puertas, ninguna. Se ve lindo este sin el cofre. Bueno. Vente, chico, vamos a la tienda, vamos a checar rapidísimo. Aquí me salió una foto. Oh. El tienes razón, vamos a tomarnos la selfie, vente. Espérame. Selfie. Para aquí lado. Ahí está. Voy a moverme un poquito para que se vea más chido. Aquí. Ah, muñeco, te moviste. Ahí está. Ahora, no, otra vez. Se mueve este muñeco. Vamos a tomarlas aquí. Vamos, chicos. Ahora sí. A ver qué tal. Ahí está. Viene, viene acá. Acá, chicos, bailando y todo. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está, ahí quedó. Quedó chido guardar en galería. Ahí está. Ahí quedó chida la selfie. Ya. Baby. Ya está. Vámonos, vente, vamos a la tienda. Qué bacán. Vamos a ver qué hay de nuevo por aquí. Dieron unos trajecitos el último día, creo fue ayer, unos trajecitos medio raros. No, pues no hay ropas nuevas, no hay nada. ¿No? Pues ahí está mi traje, todo raro, baby. Lo siento, chicos. Saludos desde el jale. Saludos, Tabikin. El DLC para Play 3. Tienes cuentas chetadas por ahí. Qué polémica, cromado y luego de la crew. Qué bien chido. ¿Este es el traje raro? Oh, ya. Jorge García me decía que le pusiera cromado y luego el de la crew. Sí, es verdad. Queda muy bien, Queda muy bien. Qué bien chido, hazlo, please, Leo, Jorge. Ahorita le ponemos, compa. Pues no hay. No hay cosas nuevas, Este traje está bien raro. Yo no sé de dónde o cómo lo sacaron o qué. Pero está rarísimo. Oh, aquí el combi tiene unos trajecitos chidos, están chidos tus trajes. Es un traje con luz. Uh-huh.
Sí, son trajes con luz. Es igual, son raros. No, no me alcanzan. Eso los dieron gratis, ¿eh? Los dieron gratis. ¿Con luz? Sí, con luz. A mí me parece que cuestan 100 lucas. No, no sé. A mí me los dieron gratis, ¿eh? Los dos. Tengo dos colores. El azul y este naranjita. Y bueno, chicos, pues yo sé que ya es un poco tarde. Hice el directo pues un poco tarde también. Pero nada, pues tenía ganas de hacer este directito para... pues para que ahí quedara chido. Tal vez mañana les traiga un directito de Fortnite. Chico, Edu, ¿tú tienes el juego comprado de Fortnite? Pregunto. ¿Como el pase, la batalla campal? Ajá. O sea, el... Sí, sí, ya sé. No. Oh, porque se puede jugar en modo cooperativo. Y estaba pensando, bueno, quiero comprarlo y tal vez subir algún directito por ahí jugándolo. No tengo mucha plata. Ahorita sí sabes que está en oferta, ¿verdad? Está a mitad de precio. ¿Carísimo? Ajá. Bueno, pues aquí nos vamos despidiendo con estos bailecitos, chicos. Vamos para allá afuera a ver cómo se ven los carros, que la neta se ven chidos. Cuando haga lobbies, ahí voy a tener. Sí, seguro. Aquí parando el tráfico y todo. Mira nada más, qué lindos vehículos. Ponémoslo en medio. Qué lindos vehículos. Pues nada, chicos, con esto vamos terminando este directo y y pues ya nos estaremos mirando en un próximo directo, chicos. Un gran saludo a todos los que siguen por ahí ahora mismo acompañándonos y a todos los que pasaron y dejaron su buen like igualmente. Se les agradece bastante y yo creo que mañana, no sé si ahorita me anime y lo haga, pero yo creo que es más seguro mañanita, haga yo un directo ahí de Fortnite jugando por ahí con algunos amigos, suscriptores igual. Sí. Y pues nada, ahí nos despedimos, chicos. Gracias por haberme acompañado y nos estamos mirando hasta la próxima. Bye, bye.